Baxter, en La Lupe, luego en La Fania. También las influencias en ese momento que tenía esos latinos con la música americana, ¿no? En Marvin Gaye, Al Green, Lola Flores, hasta Selena. Personas que cantaban soul para mí, ¿no? Los cinco temas, pues, todos yo los escribí, excepto pues el de la cumbia, que sí, fue co-written. Y obviamente pues el tema de Fiebre de la Lupe, como homage, ¿no? A ella. Tener fiebre no es de ahora, hace mucho tiempo que empezó You Give Me Fever. When you push me fever, when you hold me tight. Yo no le quiero llegar solamente a un grupito de música. Yo no quiero ser selectiva con a quién le quiero llegar a mi música. Me quiero parar allá arriba y hacerte sentir algo. Eso es alma, eso es soul. Y yo, ¿sabes? Yo soy soul, eso es siempre lo que he cantado y soy latina. Yo, al igual que soy bien expresiva en la música, soy bien expresiva siempre. Yo soy quien soy, donde sea. Al igual que canto intensamente, pues a veces vivo intensamente también. Mira, When I Was Your Girl, yo la grabé en el apartamentito de Marcus, ¿no? De Nature. En un micrófono improvisado con una pantyhose. Me pone una pista y me dice graba. Y ahí salió When I Was Your Girl. Latin soul, there's no other girl. Para mí este video es mucho más significante y me lo sudé y me lo jodí y me lo trabajé. Ahora va a ser el release, un live session EP, y por eso es que se siente cabrón.